folclórica es corta, ya que se creó durante el año 2009, su actividad desde entonces ha sido muy intensa. La Besada ha paseado el nombre de San Vicente de Alcántara por numerosas localidades de Extremadura y en diversos festivales folclóricos de Portugal. Además, desde fechas recientes forma parte, como miembro adherido, de la Federación Extremeña de Folclore. La asociación cuenta con unos 100 socios, de los cuales aproximadamente 40 forman parte del grupo titular, perteneciendo el resto a las escuelas de baile y de rondalla. Entre sus objetivos se encuentra la recopilación y difusión de las variadas y numerosas tradiciones y costumbres de la cultura extremeña, con especial énfasis en la de San Vicente de Alcántara y su comarca. Una de las actividades en la que la Asociación Folclórica Sanvicenteña La Besana ha puesto más empeño durante su trayectoria ha consistido en organizar la Semana del Folclore en San Vicente de Alcántara, evento que tiene lugar durante la semana que acoge la festividad de San Vicente Mártir, el 22 de enero de cada año, y que este año, 2013, ha alcanzado su cuarta edición. Además de su festival folclórico de adultos, La Besana organiza a finales del mes de junio en San Vicente de Alcántara un festival folclórico infantil y juvenil. El objetivo de dicha actividad es fomentar entre los más jóvenes el compañerismo y la convivencia con otros grupos. Dicho festival ha celebrado este año su tercera edición. Hoy nos interpretarán los siguientes danzas: la jacha, las aceituneras, ovira de cedillo, fado batido, rondeña de Castiblanco, rondeña de Orellana, rondeña cacereña y jota andariega. Con ustedes, la Asociación Folclórica Sanvicenteña La Besana de San Vicente de Alcántara. Muchas gracias por la calurosa acogida. Estamos muy satisfechos de estar esta noche aquí con el cartel que tenemos. Queremos agradecer a los compañeros de Caramancho por la invitación, por permitirnos estar esta noche aquí, esta noche de folclore y esta noche también de feria aquí en Don Benito. Como han presentado las compañeras, venimos de San Vicente de Alcántara. Estamos en la provincia de Badajoz, pero es un pueblo que mucha gente no nos tiene bien localizado porque estamos a un kilómetro de la provincia de Cáceres. De hecho, San Vicente de Alcántara pasó a la provincia de Badajoz en el siglo XIX y como se puede apreciar en esta indumentaria, pues la influencia es cacereña porque venimos con refajos, bordados y picados y el traje de hombre tradicionalmente en nuestro pueblo también es el traje típico de Cáceres. Como he comentado, vamos a empezar con una canción de romería que se llama Las hachas que de Fregenal de la Sierra, una palabra muy extremeña, hachas y comigueras. A continuación interpretaremos la jota de las aceituneras, nos iremos a Coria para hacerlo. Y después haremos un guiño a la vecina Portugal, venimos de una zona que nosotros llamamos Rayana, la raya en nuestra zona de la frontera. Y en primer lugar bailaremos un vira, vira en portugués es vuelta, virar es dar vuelta, y bailaremos su vira para después irnos a Olivenza y bailar el fado batido.
que la verdad es que sobre todo da mucho calor. Bueno, queríamos hacer también, al estar en el Festival Autonómico Bonifacio Gil, pues también queríamos hacer un recuerdo a la gran labor que hizo este folclorista, investigador, musicólogo, y queremos interpretar ahora, para darle entrada a nuestra segunda parte, una canción de nuestro pueblo que recogió en su cancionero Bonifacio Gil, que se llama La Cautiva. Después continuaremos con tres rondeñas, para las cuales hemos cambiado la vestimenta. Ahora nuestras danzadoras bailan el matón. Y vamos a comenzar primero con la rondeña de Castilblanco, para seguir con la rondeña de Orellana y posteriormente la rondeña cacereña. Thank you.